Amén. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Estamos celebrando en este día la Epifanía del Señor, cuando el niño Jesús se manifestó a todas las naciones del mundo, a los paganos, a los no judíos. Y hoy celebramos cuando los reyes lo visitaron después de escuchar el mensaje de la buena nueva del nacimiento del Salvador del mundo. Escuchar ese mensaje cambia la vida de las personas, cambió la vida de los reyes y por eso ellos respondieron ofreciéndole los mejores regalos que ellos podían darles. Vamos ahora a prepararnos para esta Santa Misa, reconociendo que a nosotros también se los ha anunciado el mensaje del nacimiento de Jesús, quien va a crecer y va a mejorar a cada uno de nosotros cuando lo aceptamos. Vamos a pedir para que nos ayude a prepararnos para esta Santa Misa, reconociendo que muchas veces no hemos querido aceptarlo en nuestro corazón. Nunca hemos podido apoyarlo con los mejores regalos que podemos ofrecer. Por todos esos momentos vamos a pedir todos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de todos nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso,
Vamos a recordar en esta Santa Misa el alma de Cipriano Valdés Álvarez. También vamos a pedir por Sebastián Zambrano, que murió hace 3 días. Vamos a pedir por todos sus familiares, por todos nuestros difuntos, para que sus almas estén descansando en la presencia de Dios. También vamos a pedir por el señor Genovevo Mendoza, que cumple años, por todos aquellos que celebran el don de la vida. El Señor los proteja siempre y los ayude a celebrar el gran regalo que Dios nos da siempre de vivir su amor en este mundo. Oremos. Señor Dios, que en este día manifestaste a tu unigénito a las naciones, guiándolas por la estrella, concede a los que ya te conocemos por la fe, que lleguemos a contemplar la hermosura de tu excelsa gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Levántate y resplandece, Jerusalén, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor alborea sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra y espesa niebla envuelve a los pueblos. Pero sobre ti resplandece el Señor y en ti se manifiesta su gloria. Caminarán los pueblos a tu luz y los reyes al resplandor de tu aurora. Levanta los ojos y mira alrededor. Todos se reúnen y vienen a ti. Tus hijos llegan de lejos. A tus hijas las traen en brazos. Entonces verán esto. Radiante de alegría, tu corazón se alegrará y se ensanchará cuando se vuelque sobre ti los tesoros del mar y te traigan las riquezas de los pueblos. Te inundará una multitud de camellos y dromedarios procedentes de Medián y de Efa. Vendrán todos los de Sabá trayendo incienso y oro y proclamando las alabanzas del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Thank you.
Dios mío, confía tu juicio al rey, tu justicia al hijo de reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Que en sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna. Que domine de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Que los reyes de Tarsis y de las islas le paguen tributo. Que los reyes de Sabá y de Arabia le ofrezcan sus dones. Que se postren ante él todos los reyes y que todos los pueblos le sirvan. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Porque él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente y salvará la vida de todos los pobres. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha confiado en favor de ustedes. Por revelación se me dio a conocer este misterio que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, pero que ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Es decir, que por el Evangelio también los paganos son coherederos de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos visto su estrella en Oriente y venimos a adorar al Señor. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo.
Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron, en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndoles, vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño y cuando lo encuentren avísenme para que vaya también yo a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Después abrieron sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Hace apenas una semana, poco más de una semana, estábamos celebrando la fiesta de la Navidad, el nacimiento del niño Jesús. Para nosotros, por supuesto, es una fiesta muy importante, ¿verdad? De que nace el Salvador del mundo. Pero recordemos que para los judíos en ese tiempo se creía que la salvación era solamente para ellos, para el pueblo escogido de Israel. Y hoy ya estamos celebrando otra fiesta muy importante también para nosotros, porque es a través de esta fiesta de la Epifanía, que es cuando el Señor se manifiesta a todas las naciones, se manifiesta para todo el mundo. Nosotros quizás muchos tenemos la cultura y conocemos esta fiesta como la fiesta de los reyes, pero en realidad es la fiesta de la manifestación del Señor a las naciones, que sí se manifiesta Él a través de estos reyes, que estos reyes nos representan a todos nosotros que no somos judíos, que nosotros venimos del pueblo pagano, ¿verdad? Como ellos. Entonces Jesús se manifiesta a ellos representándonos a todas las naciones. No sé si ya se dieron el tiempo de admirar esta representación que tenemos aquí de los reyes con el niño que vienen a adorarlo. Y podemos decir que está muy bonita, y en realidad lo es. Pero esta representación solamente nos trae a nosotros una idea para que veamos lo que ya estaba escrito desde el principio. Desde el Antiguo Testamento nos dice hoy el profeta Isaías y le dice al pueblo de Israel, le dice, alégrate, regocíjate, porque ha nacido la luz, porque hoy ha brillado la luz para ustedes. Y los invita a eso, a vivir alegres, a que se regocijen en la luz que es Jesús, el Salvador del mundo, el Rey que ha venido, el Dios que se ha hecho hombre para venir a rescatar a su pueblo. Recordemos el Evangelio de San Juan que nos dice, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. ¿Para qué? Para salvarnos. Y es ese Hijo, el niño Jesús, nacido el día de Navidad y hoy manifestado a todos nosotros. Por eso es una fiesta muy importante. Y hoy yo quisiera invitarlos a que reflexionemos
y hagamos un recorrido. Hagamos un caminar con esos reyes para tratar de aprender de ellos, de imitar su vida de ellos y aprender y también revisarnos cómo es nuestro caminar, cómo es nuestra vida y vemos qué es lo que podemos hacer para acompañarlos también a ellos. El viernes que veníamos a la misa, no sé cuántos de ustedes vinieron o miraron, los reyes venían más o menos en aquella dirección. Y nos decía el Padre, ya los reyes vienen cercas, ya pronto están por llegar. Y hoy ya llegaron y están aquí. Pero vamos a recorrer nosotros ese camino con ellos. Hace un tiempo leí un libro que se llama La jornada de la cabeza al corazón. Ese libro nos enseña y nos dice que el recorrido más grande que hay para el ser humano es recorrer desde aquí hacia aquí. Si nosotros miramos el cuerpo físico, es una distancia corta, relativamente corta, de la cabeza al corazón. Y sin embargo, ese libro nos enseña qué tan difícil es hacer ese recorrido, porque lo más importante no es solamente lo que tenemos aquí, sino lo que llevamos hacia el corazón. Porque es cuando nosotros abrimos nuestro corazón, es cuando en realidad le damos sentido a todas las cosas. Y especialmente a lo religioso. Porque hoy no quiero que nos quedemos con la Epifanía y con el pesebre y con los reyes y que decoramos muy bonito. No, hoy quisiera que nos vayamos con ese mensaje, no solamente del conocimiento, sino en el corazón, porque lo vamos a ver también en el Evangelio, que no es suficiente solamente el tener la sabiduría y el conocimiento. Bueno, entonces los reyes en el Evangelio nos narra que ellos ven brillar la estrella, ven brillar la luz. Ellos conocían perfectamente cómo funciona todo, los astros, las estrellas, y habían escuchado acerca también de Isaías, que estaba anunciado que vendría el rey de los judíos. Entonces, en el momento en que ellos ven nacer la luz, se ponen en camino. Recordemos, eran paganos, pero ellos sabían que venía un rey a la tierra, un rey muy importante. Por lo tanto, ellos dejan lo que están haciendo, porque para ellos lo más importante era seguir esa luz, seguir esa estrella, y se ponen en camino. Hay personas en realidad que se dedican mucho a estudiar todo esto, y nos dice un dato que se hizo, que los reyes magos, aquí nos dice de dónde el profeta Isaías dice que vendrían, y nos dicen hoy en día que esas tierras, esas regiones, es hoy en día es por allá en Irán e Irak. Es de donde venían más o menos los reyes. Ellos van haciendo ese recorrido desde allá hasta Jerusalén. Pero nos dicen también que es más o menos un recorrido de 1,800 kilómetros. O sea que no llegaron en 3 días como lo miramos desde el viernes hasta hoy aquí. 1,800 kilómetros han hecho ese recorrido ellos más o menos como creen que lo pudieron ver hecho en aquel entonces ellos, caminando en camellos, como nos dice el profeta Isaías. Mira que vendrán de todos los pueblos, vendrán caravanas de camellos y dromedarios y todos acudirán hacia ti. Hacen ese camino, ese recorrido y dicen que se hace aproximadamente 80 días de camino. ¿Podemos imaginarnos nosotros en ese camino de desierto 80 días? No fue nada fácil. No fue nada fácil hacer ese camino, pero a ellos nada les impedía seguir caminando, porque su meta era algo grande, algo muy importante, seguir esa luz y llegar a esa luz. Pero había una finalidad. No era solamente curiosidad a ver qué pasa, quién es ese rey o qué encontramos, no. Su finalidad, y lo vemos cuando ellos llegan a Jerusalén y llegan con el rey Herodes, le dicen, ¿dónde ha nacido el rey de los judíos? Porque hemos venido a adorarlo.
Eso es lo más grande. Ellos paganos vienen a adorar a ese rey. Y esa era su finalidad. Entonces ellos hacen ese recorrido. Me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿qué tan dispuestos estamos nosotros? A nosotros ya se nos ha revelado esa luz. Ya sabemos que esa luz es Jesús y que esa luz ha venido al mundo. ¿Qué tanto estamos dispuestos a caminar en nuestra vida para encontrar esta luz? Y no solamente encontrarla, sino lo más importante, adorarlo. Quizás alguno de ustedes me diga, bueno, pues yo aquí estoy y es lo que estoy haciendo. Pero debemos entender claramente qué es adorar. Adorar no es solamente venir y arrodillarnos, porque nos arrodillamos ante nuestra madre también, nos arrodillamos ante un santo. Y si eso fuera adoración, estaríamos cometiendo idolatría. Por lo tanto, adorar no es solamente venir y me arrodillo ante el Señor, no. Adoración es, sí, postrarnos ante Él, pero es cuando nuestra mente hizo el recorrido y se unió al corazón y cuando nosotros decimos, este es mi rey. Lo mismo podemos hacer con nuestro trabajo y tristemente hay gente que adora su trabajo. ¿Por qué? Porque ahí es donde pone toda su mente y su corazón y eso es adoración. Por lo tanto, nosotros venimos a la iglesia, pero tenemos que venir de mente abierta y corazón abierto a adorar a ese niño. O sea, a reconocer que Él es mi Salvador, que Él es mi Rey. No solamente el Rey de los judíos, sino que es mi Rey. Y ahí es donde podríamos decir, comienza la verdadera jornada del seguir al Señor. Si yo estoy dispuesto a abrir mi corazón al Señor, como lo hicieron los reyes, entonces hay un cambio en mi vida. Dice un santo también, dice, no hay quien oiga hablar de Dios y no lo busque. No hay quien lo busque y no lo encuentre. No hay quien lo encuentre y no lo ame. No hay quien lo ame y no lo siga. O sea, es un proceso. Sí, oír al Señor y buscarlo. Él no se nos esconde, Él nos espera. Ya lo encontré, ¿ahora qué? Debo amarlo. Y si yo lo amo, lo voy a adorar. Voy a entregar mi vida por Él, porque me voy a dar cuenta que le pertenezco a mi Rey. Y si yo le pertenezco a Él y mi corazón cambia y cambia mi vida, debe de haber un cambio totalmente en mi vida. Cuando ellos abren su corazón ante ese rey, dice, se postraron. ¿Y qué hicieron? Le entregaron todo lo mejor de ellos. Le entregaron su oro, incienso, mirra. Se entregaron a sí mismos, su vida cambió. ¿Y por qué digo que cambió? Porque nos lo dice el Evangelio. En sueños Dios también les habló y les dijo, no regresen por el mismo camino. ¿Qué significa? Que una vez que nosotros hemos encontrado al Salvador, hemos encontrado al Rey, no podemos regresar por el mismo camino. Y quiero comenzar por mí, examinando mi vida. ¿Cómo entré hoy aquí a esta casa de Dios? ¿Y cómo voy a salir? No puedo regresar como entré. Mis hermanos, quizás entré a esta iglesia teniendo alguna adicción. Quizás sufro de la adicción de alcoholismo, de drogadicción, de fumar o cualquier droga que afecta a mi cuerpo. Hoy tu Rey, tu Salvador te dice, no puedes salir de aquí y regresar por el mismo camino. No, porque entonces no has encontrado esta luz. Entonces no lo has adorado, no lo has reconocido como tu rey. Si tú sales de aquí igual que como entraste a caminar tu mismo camino. Si tú hoy no decides entregarle a este rey todo lo mejor de ti, no es tu rey, no es tu salvador. Yo los invito, mis hermanos, que en realidad reflexionemos. Y yo no digo que vivan mal, pero siempre he dicho esto, sí podemos vivir mejor.
Dice el profeta Isaías que los pueblos vivían en tinieblas, una gran niebla los cubría. Pero ha llegado una luz a iluminarle su vida, a transformar sus vidas. Hoy también quizás muchos de nosotros durante este año que acaba de terminar la pandemia nos ha nublado nuestras vidas. Y sentimos quizás que ya Dios nos abandonó, que ya Dios no está con nosotros, pero puedo compararlo con hoy un día nublado, que quizás podemos decir no brilla el sol, pero el sol no se ha ido, solamente está oculto y el día de mañana volverá a brillar. Dios no nos ha abandonado. Si estamos viviendo tiempos difíciles, sí. Pero Dios no nos ha abandonado. Simplemente una niebla no lo ha cubierto. Pero si yo abro mi corazón, nuevamente volverá a brillar en mi vida. Los reyes hicieron esto. Imitémoslo. No hagamos lo que hizo Herodes, lo que hicieron los sumos sacerdotes. Dice que cuando llegaron los reyes con Herodes, le dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Dice, y Herodes se sobresaltó con todo Jerusalén. Isaías dice, alégrense, regocíjense porque ha nacido una luz. Y Herodes y los sacerdotes no se regocijaron, se llenaron de temor. Herodes los llama a los sumos sacerdotes, a los escribas, a los sabios, a los que tenían el conocimiento de las escrituras. Y les dice, ¿dónde ha de nacer el rey? Y ellos lo sabían a la perfección. Lo dice el profeta. Y tú, Belén de Judá, no eres la menor entre todas las ciudades y listras de Judá, porque de ti saldrá el rey que gobernará a mi pueblo. Lo sabían a la perfección, conocían las escrituras. La diferencia, no abrieron su corazón. Si hubieran abierto su corazón, siguen ese caminar con los reyes para ir a adorar a ese rey. Pero no lo hicieron, nos dice San Juan también. El Dios vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Qué triste que nosotros un día también nos diga el Señor, vine a ustedes y ustedes no me recibieron. Pensemos entonces, mis hermanos, yo ya recibí al Señor. Para que nosotros podamos dar, primero tenemos que recibir. Recibamos esa gracia, esa gloria de Dios para que transforme nuestras vidas y nosotros seamos unas personas también generosas. Casi nunca me gusta hablar a mí de dinero, casi no, porque no es lo primordial en nuestra iglesia. Pero pensemos también qué tan generosos somos con este rey. Dice que el niño va creciendo en sabiduría, pero también en estatura. Y para que un niño crezca, para que un Dios crezca, se necesitan también tristemente las cosas materiales. Dice San Francisco que esa basura del dinero también sirve para evangelizar. También se necesita. Y yo nada más les pregunto, yo no sé cómo sean ustedes, pero hoy en día con esta pandemia y todo esto, nuestra iglesia tiene las mismas situaciones, los mismos gastos. Y a veces nosotros quizás no podemos muy bien. Cada uno de nosotros sabemos si podemos o no podemos. Yo solamente les digo, si usted encontró este rey salvador, no tema. Sea generoso, dé de lo que Dios le ha dado. No sé aquí cómo estemos ahorita, pero yo veo las canastas allá a la entrada llenas de los sobres de la petición anual católica. No sé, los invito, quizás ya llenaron su petición, quizás ya se propusieron dar a la iglesia un poco, y digo un poco, de lo mucho que Dios nos da. Si usted cree que Dios no le ha dado nada, muy bien, no le dé nada tampoco. Dígale, Señor, ¿de qué te doy si no me has dado? Pero meditemos, si el Señor nos ha dado y nos hemos encontrado con Él, démosle de lo mejor de nosotros, de nuestro tiempo. También la iglesia necesita ayuda, no solamente económica, necesita de nuestro tiempo, necesita de nuestros talentos. Y el Señor no se queda con nada. El Señor multiplica al 100 por 1. Si somos inteligentes, diríamos, hasta por negocio nos conviene. Pero no es así.
Solamente les invito, la mejor manera de yo darme cuenta que me encontré con ese Salvador y que mi vida cambia es también siendo correspondido también. Dar de lo que me ha dado. Que esta celebración de la Epifanía, la manifestación del Señor, nos llene nuestras vidas, haga un cambio en nuestros corazones y nos siga bendiciendo. Amén. Cuando Jesús nació en Belén, no lo recibieron su propia gente y lo rechazaron, lo excluyeron. Ahora hemos movido nosotros al niño del pesebre al frente para darnos un gesto de que nosotros lo hemos recibido, que nosotros lo queremos recibir, queremos darle un trato mejor. Por eso en este momento lo van a vestir, para una señal de que ya lo estamos cuidando, que este sea un símbolo de cómo nosotros estamos cuidando a Jesús y cómo lo dejamos crecer en nuestra familia y en cada corazón nuestro. Ahora todos profesamos la fe que nos une como familia de Dios. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tendrá fin.
Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Reyes se postraban ante el Señor. Todas las naciones le han servido. Él viene a enriquecernos en un mundo diverso, de muchas culturas y muchas diferencias que son bendiciones y complemento. Vamos en este momento a pedirle que Él en nuestra oración nos dé cuanto en realidad necesitamos. Oremos por nuestro Santo Papa Francisco, para que tenga buena salud y sabiduría de corazón mientras dirige a su Iglesia. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los líderes de las naciones, para que respeten la libertad religiosa y protejan los derechos humanos de todos los ciudadanos, inmigrantes y refugiados, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por quienes sufren persecución religiosa, para que puedan practicar libremente su fe en Jesucristo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que tienen disminuidades de sus facultades físicas, para que sean recibidos en nuestra comunidad de fe, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los niños y niñas de nuestra comunidad y del mundo entero, para que sean signo de gozo de Dios en su creación, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pedimos por todos los migrantes y refugiados que son forzados de salir de sus países, de sus hogares, para salvar sus vidas y proteger a sus hijos, para que Dios los ayude siempre a ellos a encontrar nuevas vidas y experimentar justicia y respeto en sus nuevos países, en sus nuevos lugares de vida. Por ellos oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Pedimos también por el nuevo Congreso aquí de los Estados Unidos, que precisamente esta semana son juramentados, para que ellos puedan ser personas honestas, íntegras, y trabajen para promover el bien común. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Pedimos por nuestros difuntos, por Cipriano Valdés Álvarez, por Sebastián Zambrano, y por todos nuestros benefactores que continúan después de muertos, apoyando la misión del Baby Jesús, para que nosotros también apreciemos todo cuanto han hecho nuestros difuntos. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Señor y Padre nuestro, nos encomendamos a tu amor. Jesucristo ha celebrado el misterio de la Encarnación para vivir más cerca de nosotros. Ayúdanos siempre a ser sabios en aceptar ese amor y ayudarnos mutuamente compartiendo todos los dones y bendiciones que tú nos das. En Cristo nuestro Señor. Amén. Sublime ardor.
está preparada. Roguemos ahora todos juntos para que este ofrecimiento sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y toda su santa iglesia. Mira con bondad, Señor, los dones de tu iglesia, que no consisten ya en oro, incienso y mirra, sino en lo que por esos dones se representa. Se inmola y se recibe como alimento Jesucristo, Señor nuestro, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y el Señor está con todos ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Y en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque hoy ha revelado en Cristo el misterio de nuestra salvación, para iluminar con su luz a todos los pueblos, ya que al manifestarse Él en nuestra carne mortal, nos ha restaurado con la nueva gloria de su inmortalidad. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosanna en el cielo, hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios de amor. Porque Él mismo en la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz lleno del fruto de la uva y dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y ese es el sacramento de nuestra fe. Nos has salvado, Señor.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo José Tyson, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que hoy has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos e hijas dispersos por el mundo, a nuestras hermanas y hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes a este mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Y ahora, sabiendo que somos familia de Dios, que tenemos un mismo Padre en el cielo, y fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos todos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Hermanos en Cristo, démonos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad.
quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos son todos invitados a esta cena del Señor. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos a la vida eterna. Amén. Invito a todos ustedes en sus hogares que se unan a mí en este acto de comunión espiritual para que el Señor venga a alimentarlos con su presencia y su bendición. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te recibo dentro de mí, te abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén.
Oremos. Te pedimos, Señor, que tu luz celestial siempre y en todas partes vaya guiándonos para que contemplemos con ojos puros y recibamos con amor sincero el misterio del que quisiste hacernos partícipes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias al señor diácono por su homilía muy reflexionada, muy preparada, muy inspiradora. Si alguno de ustedes
van a tomar tiempo a empezar qué tipo de regalo especial le van a dar al niño Jesús para que él crezca y madure y expanda su amor en la comunidad. Apoyarlo a él significa apoyar a su iglesia, que es la que lleva la misión de amar y compartir ese amor y ayudar a las personas en la comunidad. Una manera de hacerlo literalmente es apoyando el ministerio apostólico de la iglesia. San Pablo nos dijo en la segunda lectura que el misterio vino a los apóstoles y a los profetas. Ese misterio de amor es el compartido. Si ustedes pueden pensar que un regalo que le pueden dar naturalmente es un cambio de vida, para que Dios los ayude a ser mejores, que los ayude a ser productivos, pero también les ayude a ser generosos apoyando esa misión, y apoyando esa misión apostólica es una manera, la mejor manera quizás que podemos hacerlo, que lo hacemos por medio de la apelación anual católica que el señor obispo nos pide que apoyamos. Si ustedes no lo han hecho y están inspirados y pudieran hacerlo, pueden llevarse su sobrecito ahí en las salidas, en la puerta, ahí en las mesas antes de salir a la puerta están esos sobrecitos para que puedan llenarlos y puedan traerlos, apoyando el ministerio apostólico de la diócesis de Yakima. Inclinen la cabeza para recibir la bendición. Que Dios, quien misericordiosamente los amó y los llamó de las tinieblas a su luz admirable, derrame su bendición sobre ustedes y fortalezca su corazón en la fe, la esperanza y la caridad. Amén. Y puesto que siguen confiadamente a Cristo, que hoy se manifestó al mundo entero como una luz que brilla en las tinieblas, que Él haga que también ustedes sean luz para sus hermanos y hermanas. Amén. Para que así, cuando termine su peregrinación terrena, se encuentren con Cristo, el Señor Luz de Luz, a quienes los magos buscaron, guiados por la estrella y llenos de gozo, lograron encontrar y ofrecer sus tesoros para apoyar su misión. Amén. Que Dios Todopoderoso los bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz, nuestra celebración ha terminado. Demos gracias a Dios. Le vamos a agradecer a los músicos también que han ayudado con esos villancitos diferentes, suramericanos, muy bonitos. Vamos a dar un aplauso a ellos porque han venido a ayudarnos. Gracias, Pablo. Aquí no.